Financiero Cierre de Cámara 1, ¿por qué la central? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Hoy es un fabuloso viernes. ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Sí, tengo! Bueno, pues ya, ahí dejo el noticiero. Hoy es viernes. Hoy es viernes 22 de marzo, de mí, de quincena. In the middle, of the night. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿De quién es? No sé. Saludos a toda la gente que nos escucha en este viernes bonito. ¿Hoy qué? Hoy hay algo, ¿hay algún evento fantasmagórico, no? ¿Así de viernes? ¿Tú qué vas a hacer ahorita llegando a tu casa? Destapar la primera. ¿Sí sangó? ¿Una qué? ¿Qué te cerveza? Una Kawasaki. ¿Tú? ¿Vas a ir a una ficción de box? ¿A dónde? Al rato por ahí por el centro. ¿Sí? ¿Y tú? Tú chela en la casa. ¿Y los Twinkies? ¿A casita? Está lloviendo y estos son como los gremlins, les cae agua y se reproducen. No, pues ya mejor. Pues hoy es viernes y lo mejor de lo mejor para este fin de semana. En verdad, muchas gracias a la gente que se nos sintoniza en este día tan complicado y a estas horas. Y gracias a toda la gente que nos ve a través de nuestra red de asociados y afiliados. Saludos a la gente de Tepic, allá la gente de Nayarit en XHKT Tepic, en tu canal consentido. A la gente de Parral, Chihuahua, en Conexión 649, Mar FM, Soy FM, en Veracruz, Jalapa, Tuxpan y Poza Rica. A nuestras estaciones propias aquí en Quintana Roo, en Cancún, en el 106.5 de tu FM, en el 104.3 en Playa del Carmen, 107.9 en Chetumal, en el 103.5 en Tulum y en el 99.7 ¿en dónde? En Mérida. A la gente de Radio Ecatepec también le mandamos un saludo en 106.7 en Cuautitlán Izcalli en el 107.7 en Contepec, Michoacán. En Morelia, Michoacán, en el 106.7. En Tres Valles, Veracruz, en el 103.1. En Tula, Hidalgo, en el 103.7. En Tizayuca, Hidalgo, en 104.3. A la gente que nos escucha a través de nuestras plataformas digitales, en Hours Networks, en Sino FM, en YouTube, Despierta TV, en Twitter, digo, en X, Despierta TV, en Instagram, Despierta TV, en Facebook, Despierta TV, en televisión por cable, en el 600 de Gigacable, Presumiendo México Televisión, también a la gente que nos ve en el 80 y 41 de Easy, en el canal de la comunidad de Orizaba, Veracruz, en el canal 177 de Easy, en conexión 649, y en la plataforma de NTV, en el canal 952, a través de Querétaro Femenil. Saludos a la gente de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Hermosillo, Navajoa, Guaymas, Ciudad Obregón, Álamos, Los Mochis, Cozumel, Tulum, Mérida, San Luis Potosí, y a la gente que nos ve a través de Por Ti Networks. ¿Cómo es? Por Ti Networks. ¿Sí, no? No se rían, así es. Una, dos, tres. Por ti. Ya te a toda la gente que nos ve a través de Por Ti Networks. Con más de
350 poblaciones, 25 estados, más de 6 millones de personas que nos ven. Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Bueno, ya hicimos la letanía. Pau, ¿tú qué vas a hacer de Zizangó? De viernes. ¿Hoy vino Pau? Guapa. Oye. ¿Cómo se llama esto? Su labial rojo, acá. Rojo. Ajá. Rojo Red Delicious, como la manzana. Red Delicious. Y trae un collar aquí, que se ve que es maya, grandote, así, mira. Colorido, con... ¿Ya lo viste? No, no. Se ve espectacular, espectacular. Pero bueno, mi Pau, ojalá hoy sí caiga algo, ¿no? Ojalá. Pero bueno, vámonos a las noticias el día de hoy, viernes 22 de marzo del 2024. Pues bueno, ¿se acuerdan lo que platicamos de los venezolanos, no? Que resulta ser que todos ustedes, o sea, nosotros, la ciudadanía, no Andrés Manuel López Obrador, quiero que quede claro, la ciudadanía mexicana le va a dar a cada venezolano repatriado por nuestro país $110 mensuales. ¿Durante cuánto tiempo? 6 meses. Son $660. $660 que para ser repatriados. Está padrísimo, ¿no? Bueno, la candidata a la presidencia de la República por parte del Frente del PRI-PAN-PRD, pues habló de este convenio y de que, pues, en pocas palabras, pues nanay cocol, ¿no? A ver, vamos a escuchar qué dice Xochitl Gálvez. ¿Cómo dice el dicho? Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Pues la verdad de las cosas es que apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable. Maduro expulsa 7.7 millones de venezolanos que tenían empleo, que tenían vida, que tenían un proyecto en Venezuela, y con sus políticas de autoritarismo, con sus políticas de alianza con el ejército, con todo lo que pasó en Venezuela, los venezolanos han tenido que salir a buscar una mejor vida. Por supuesto que toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable que el gobierno, ayer mismo en Tulancingo una señora se me acercó para decirme: no tengo para comer hoy. Mi esposo está enfermo, yo estaba enferma, me levanté para venirla a ver y decirle lo que me está pasando, y la señora lloraba, no tenía para comer. Hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente no se preocupa por ellos? Hay 400 mil personas que subieron en la pobreza extrema. Hay 25 millones de recetas que no se surtieron. O sea, de verdad, cuando nuestro pueblo sufre, y que el presidente sea insensible al dolor de la gente en México que sufre, pues yo simplemente le daré prioridad a los más pobres de México, que sí los conozco, a diferencia de Sheinbaum, que seguramente ella no está en los municipios, pues pobres, pobres. Digo, a lo mejor va a ser un mitin ahora, pero yo estuve en Cochoapan, dormí en Cochoapan, en Metlatón, en Coicoyán de las Flores, en San Juan Petlapa, en esos municipios, los pobres, pobres, yo he estado ahí. Francamente, yo cuando veo este tipo de cosas, nuevamente regreso a pensar que todos los días lo que representa la administración de López Obrador y las acciones del presidente de la República son un insulto a la razón y a la lógica. Como bien lo manifestaba Xochitl Gálvez, habiendo tantos problemas en nuestro país, el presidente López Obrador, por medio de una canciller inepta, por no llamarla de otra forma, porque no quiero insultar a los imbéciles, propone el darle este dinero a un grupo de venezolanos que no conocemos. Y les quiero recordar que cuando tuvimos la emergencia de la pandemia, a ver si se acuerdan,
Pero cuando tuvimos la emergencia de la pandemia, México le donó vacunas a otros países. Y le dimos vacunas a Perú, y le dimos vacunas a Venezuela, y le dimos vacunas a Argentina. Cuando en México no había vacunas. Esta, ¿cómo le podría decir? Imperiosa necesidad de Andrés Manuel López Obrador de ayudar a los del sur. No la critico del todo, ¿eh? Pero es el querer ser él, el imperialista. Alguna vez me quiero imaginar que escucharon que México era cola de león o cabeza de ratón. No sé si han escuchado esa frase. México es cola de león o cabeza de ratón. ¿Por qué somos cola de león? Porque somos la cola de Canadá, Estados Unidos y México. Eso es Norteamérica. Entonces somos la cola de este león. O somos la cabeza del ratón de Latinoamérica. López Obrador quiere ser cabeza de ratón. Y entonces tiene esta imperiosa necesidad, porque es la única forma en que la puedo yo poner, de mostrarse como el patriarca de América Latina. México es el patriarca de América Latina. Y ganarse ese lugar, sobre todo en las izquierdas latinoamericanas. Ahora bien lo dice Xóchitl. México tiene tantas necesidades como problemas. Y nosotros parece ser que nos sobra la lana para estarla regalando a repatriados venezolanos. Hazme el rechingado favor. Es un insulto a la lógica. Porque regreso al tema que les platicaba yo ayer. ¿En dónde está presupuestado? ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Cómo es que se está financiando? No tenemos nada al respecto. Es como si mañana llegan y te dicen, mira, de tu sueldo le vamos a dar a los venezolanos. Ah, chinga, ¿y de dónde? ¿Y quién te dijo que me alcanza? Entonces se hacen unos números que después acaban en grandes endeudamientos para nuestro país sin ningún tipo de responsabilidad para el presidente de la República, porque ya se va. Ya es pedo de otro. Todo lo que haga ahorita Andrés Manuel López Obrador ya es pedo del que sigue. Ya no es problema de él. Panistas como Teresa Castell, América Rangel, Jorge Triana, manifestaron su postura con textos como México no es de tu propiedad, ante los apoyos de venezolanos deportados, así como el único problema de México fuera administrar la abundancia. Parece que estos de Morena lo que hacen es administrar la abundancia. Y yo me pregunto, mira, ¿qué dice Teresa Castell? Ahora resulta que el narcopresidente está regalando dinero de los mexicanos a migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos. Es indignante, parece una burla. Jorge Triana, como si el único problema de México fuera administrar su abundancia, López Obrador acordó con su amigo Nicolás Maduro regresar a los migrantes venezolanos a su país y pagarles con cargo a nuestros impuestos 11,000 pesos a cada uno. Otra vez subsidiando dictaduras bananeras. ¿Qué razón tiene Triana? América Rangel, todavía no concibo que López Obrador le vaya a regalar 11,000 pesos mensuales a los venezolanos repatriados. Tantas carencias en México y nuestro gobierno, allá no alcanzo a leer. Pero bueno, díganme ustedes, yo puse ayer en X, puse justamente esto, háganme el refavor, cabor, se me hace francamente indignante. Y como les digo, todos los días es un insulto a la lógica. Todos los días es un insulto a lo que, creo yo, empíricamente tenemos frente a nosotros. Tú sabes, a ver, antes de que continuemos, un conocimiento empírico. ¿Qué significa? Empírico.
que lo tienes físicamente tangible y comprobable. ¿Ok? Ese es el conocimiento empírico. Bueno, empíricamente vemos frente de nosotros los resultados del gobierno de López Obrador. Todos los días. Todos los días vemos la inseguridad. Todos los días nos encontramos un video nuevo de una persona siendo asesinada. Todos los días nos enteramos de un secuestro. Todos los días vemos que no hay recetas surtidas. Todos los días nos enteramos de algo. Y aún así, el presidente de la República sigue con sus cantaletas. Por ejemplo, así como se trajo y desgastó hasta que pudo la liga del avión presidencial. Ese avión que se rifó, que se rifó, que se vendió, que se quién sabe qué. El presidente no dejó de joder con el avión presidencial hasta que se lo regaló a Turkmenistán, porque se lo regaló, ¿eh? Porque lo seguimos pagando. Y se deshizo de ese avión presidencial nada más para que no lo estuvieran chingando. Pero lo seguimos pagando los mexicanos y tinga, tinga, está en el presupuesto de egreso de la Federación, todavía presupuestado el avión presidencial, porque lo tenemos que pagar. Bueno, mismo caso es el de la salud. La última que yo me enteré es que en marzo íbamos a tener el sistema de salud como el de Dinamarca. Hoy es 22 de marzo y el sistema de salud de Dinamarca no ha llegado. Las colas en el Seguro Social siguen estando ahí. Las medicinas no han llegado a la megafarmacia y no hay nada, nada. Pero la cantaleta de López Obrador sigue siendo ahora la creación de comités de salud del programa La Clínica es Nuestra, que busca mejorar los centros de salud con un presupuesto para reacondicionarlos. Otra vez, el sistema de salud de Dinamarca tendrá que empezar por el reacondicionamiento de algunas clínicas rurales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vamos a escuchar a este presidente de la República. Así como la escuela es nuestra, ahora va a ser la clínica es nuestra. Porque la transformación la tenemos que hacer entre todos y desde abajo. Si no, no se avanza. Entonces, a cada comité se le va a entregar un presupuesto para que arregle su centro de salud. Entonces, todos los centros de salud en Veracruz van a tener su presupuesto. Ese es un primer acuerdo. ¿Qué le dirían al presidente de la República si lo tuvieran enfrente? ¿Qué le decimos al presidente de la República? Sí, para avanzar, ¿en qué has avanzado? Si alguien aquí se me puede acercar y que me puede decir, en esto se ha avanzado. Por lo menos en materia de salud, vamos a enfocarnos en un tema. ¿En qué se ha avanzado en materia de salud? ¿Tenemos mejores hospitales? No. ¿Tenemos más hospitales? No. ¿Tenemos mejores medicinas? No. ¿Tenemos más doctores calificados? No. ¿En qué avanzamos? Mi clínica, así como la escuela es mía, ahora mi clínica es mía. Quédatela, cabrón. ¿Yo para qué quiero una pinche clínica que no sirve para nada? ¿Quieres una clínica? Te la regalo. Ve tú, llévatela. ¿Y qué hay? No hay ni gasas. No, no, no. Quédate tu pinche clínica. A mí no me hace falta un problema. Las clínicas rurales son lamentables. Tiene más instrumentos un veterinario de pueblo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? La clínica es nuestra. Y para acabarla de rematar, hoy el presidente de la República recoge del basurero de la historia a Hugo López-Gatell, que ha regresado al gabinete como asesor de la presidencia
en temas de salud. Escuchemos a López Obrador. ¿En qué está trabajando ahora? Presidente, el tren, ¿cuál es el palenque? Voy a subirme. ¿Y qué tal este momento? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Hoy? Hoy. Bueno, asesor de la presidencia en materia de salud. Les voy a recordar a Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell fue subsecretario de salud en la pandemia. Están manchadas sus manos de sangre. Enlutó a miles de familias mexicanas por la negligencia con la que actuó ante la pandemia con los mexicanos. Después de esta terrible negligencia por parte de Hugo López-Gatell, yo no sé en dónde en su cerebro decidió que quería ser jefe de gobierno del Distrito Federal. Y Morena lo permitió, porque el enemigo más grande que tiene Hugo López-Gatell hoy es dentro de Morena. Y entonces Hugo López-Gatell se lanza como jefe de gobierno, si no, del Distrito Federal. Lo mandan, pero no llegó en 90º lugar. O sea, y entonces se baja de la contienda para ser jefe de gobierno y dice, nah, pues ahorita yo soy de la onda, soy de la banda, soy amigo de Claudia Sheinbaum, me llevo bien con el presidente, soy el rockstar de la salud, me van a dar una senaduría, ¿no? ¿Y qué creen? Huevos para los amigos, nada. Entonces Hugo López-Gatell dice, bueno, no hay bronca, no me dieron una senaduría, seguramente voy a salir muy bien parado para diputado. ¿Y qué creen? Huevos para los padernos. Nada, no le dieron nada. Nada, nada. Y se lo merece el cabrón. Entonces López Obrador ve en la basura de Morena a Hugo López-Gatell. Y como no tiene nada para él, entonces lo rescata de la basura y lo mete como asesor de salud para la presidencia. Díganme, ¿desde cuándo el presidente tiene un asesor para la presidencia en materia de salud? O sea, le inventaron un puesto. Es el vicepresidente de cubos de elevadores y escaleras. Le inventaron un puesto a Hugo López-Gatell para que pudiera seguir navegando bajo el erario público. ¿De qué nos sirve este impresentable de Hugo López-Gatell? De absolutamente nada. Bueno, después, bueno, ahí vámonos por ahí mismo, porque ahí en esta conferencia mañanera que hoy se dio desde el puerto de Veracruz, estaba el impresentable de Cuitláhuac García, que el presidente salió a defender. Y dice el presidente de la República que Cuitláhuac García es un ejemplar para México. Ay, Dios mío, por Dios, déjame descansar, cabrón. Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, es un elemento ejemplar para nuestro país. Así lo dice el presidente, escuchemos. Cuitláhuac García Jiménez, que es... También lo reitero, un gran gobernador, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Y nada más les voy a dar un dato, uno nada más, que hace distinto a Cuitláhuac, diferente a otros gobernadores. No es corrupto, ha avanzado tanto en pervertir la vida pública. Afortunadamente ya todo esto está quedando atrás. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. Antes decía yo de que se comentaba, incluso en algunos casos, no general, pero se le decía a los hijos, estudia para cuando... Cuitláhuac se tuvo que caminar con las piernas abiertas después de... la Miren, cuando Cuitláhuac García se hizo gobernador del estado de Veracruz,
Yo tuve un descontento con el gobernador, entrandito, ¿eh? Ahí fue cuando decidió bloquearme de las redes, porque yo lo increpé de que había comprado unas patrullas a sobreprecio. Había comprado unas patrullas de estas pickups y había pagado casi 3,5 millones por patrulla. Y una de esas patrullas, con torreta, con todo lo que merece tener la patrulla, no debe de estar arriba del 1,100,000. Bien pagada, ¿eh? Bien pagada. ¿Sí o no? Y Cuitláhuac compró cada patrulla en 3,200,000. Y entonces yo lo increpé, le dije, ¿cómo es posible que estén haciendo un contrato de 3,200,000 por unidad y se compraron 200 unidades? Entonces fue una enorme cantidad de dinero. Y así como estas raterías, Cuitláhuac tiene muchísimas. Aparte de todo, el cuate es un impresentable que tiene al estado de Veracruz en un estado de indefensión total. Hoy, en esta misma conferencia mañanera, el gobernador de Veracruz salía ahora a regresarle el favor al presidente hablando de la estrategia de abrazos y no balazos, una estrategia que yo creo que para todos ha sido muy complicada en nuestro país. Yo creo que muchos de nosotros vemos que los abrazos no han funcionado y que la inseguridad de nuestro país hoy está peor que nunca. Y más en el estado de Veracruz. Miren, hace unos días, no me quiero ir muy atrás, hace unos días en Cazones, Veracruz, fueron a dejar a plena luz del día unos cuerpos descuartizados. Era uno o dos personas cortadas en cachitos y los fueron a botar ahí en Cazones. No tiene, fue esta semana, ¿eh? Esta semana. Y hoy el gobernador de Veracruz sale a defender la estrategia de abrazos y no balazos y dice que sí funciona. Vamos a escuchar. Diariamente se atienden los temas de seguridad y aunque a nuestros adversarios neoliberales y conservadores les revuelva el estómago del coraje, en Veracruz se demostró que la estrategia de abrazos, no balazos, funciona. Abrazos a más de 1,000,000 de adultos mayores que mejoran sus ingresos en Veracruz. Abrazos a 57,000 campesinos humildes que siembran y cosechan café veracruzano. Abrazos a 51,000 cañeros que mejoran sus ingresos. Abrazos con fertilizante que ya se distribuye en el campo jarocho. Abrazos a 257,000 jóvenes que construyen su futuro capacitándose para el trabajo. Abrazos a 479,000 jóvenes que no dejan la prepa, el bachillerato, porque tienen un ingreso mientras se mantienen en las aulas y no en la calle. En resumen, abrazos a quien más lo necesita. Yo primero beso el suelo antes de besar a este cabrón. Yo primero dejo que me abrace el diablo antes de que se me acerque Cuitláhuac y me quiera dar un abrazo. Así, ¿eh? De todos estos abrazos, por ejemplo, a los jóvenes con estas becas, ¿cuánto te robas, Cuitláhuac? Porque se roban el dinero de Jóvenes Construyendo un Futuro y aquí, en este estudio, lo demostramos. De cómo se lo roban. La inseguridad en el estado de Veracruz es terrible. Y no lo digo yo, lo dicen mis amigos veracruzanos, que a cada ratito estamos en comunicación y me dicen la situación en Veracruz es peor que la que hubo con Fidel Herrera. Porque mira que Veracruz ha tenido malos gobernantes, ¿eh? Yo les quiero ser franco. Veracruz ha tenido unos gobernantes, los últimos han sido caóticos. Vamos, creo que el último gobernante que ahorita, si te digo gobernador de Veracruz, pues te acordarás de Duarte, ¿no? Que acabó siendo apresado en Guatemala después de ser considerado uno de los hombres más corruptos de México. Y antes de Duarte, pues Fidel. Y ahora este, ¿no?
lamentable. Pero yo también veo en la forma de hablar del gobernador Cuitláhuac, que ahorita justamente en este pequeño extracto que le decía a nuestros adversarios conservadores, neoliberales, que quién sabe qué, es un hombre que le busca la afrenta a la afrenta. Y nuevamente, Cuitláhuac es un hombre ignorante, no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Y lo que hoy necesita Veracruz, y lo que hoy necesita México es un trabajo de reconciliación nacional después del paso de esta tormentosa presidencia que lo único que ha servido ha sido para separar a los mexicanos. Porque yo no le veo ningún otro avance a la Cuarta Transformación más que en la incidencia social, en la acidez del pueblo mexicano, en este tipo de personajes que le dieron alas a los alacranes y ahora vamos a tenerlos que matar a todos en el cielo. Y eso es un problema. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram. Estás viendo Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Después, Noches sin Miedo. Más adelante, Las Noticias con Carla Romero, primera emisión. Solo por Despierta TV. La vida está llena de momentos increíbles. Son los que le ponen color al día y los que te llenan de recuerdos geniales. Lo que no está chido es renunciar a tu futuro por el alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Despierta TV. No te pierdas este lunes por Despierta TV. Las noticias con Carla Romero, primera emisión. Despierta tu voz con Cecilia Solís. Las noticias con Carla Romero, segunda emisión. La buena dosis, el complemento de tus tardes. Terapia de corazón con Nancy Burelo y Laura Ceja. Cierre de edición con Pedro Ferriz. Noches sin miedo. Solo por Despierta TV. Entra a nuestras redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram. Continuamos. Cierre de edición. Hoy es viernes de entrevista, como siempre, y tengo en la línea a Agustín Gama. Él es director de la oficina Pure Earth México. Agustín, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Pedro, muy buenas noches. Feliz viernes. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Igualmente, Agustín, con el gusto de tenerte aquí para platicar, pues, de temas interesantes, ¿no? Primero que nada, la iniciativa de Pure Earth México, lo que están haciendo ustedes, y ahora entiendo se está haciendo una iniciativa importante para combatir el uso excesivo de plomo
en muchos de los productos de la canasta básica y algunos otros productos de alfarería. Platícanos un poco. Así es. Pure Earth, estamos cumpliendo 25 años a nivel mundial. De esos 25, llevamos 15 en México. Y procuramos hacer conciencia para bajar los altos niveles de plomo en sangre, lo cual es un problema grave en nuestro país. Te puedo comentar que la principal fuente de exposición es la alfarería vidriada. Ese barniz que se le pone a las piezas de barro, que lo hace ver muy bonito, es puro plomo. Y lamentablemente en ese barniz, cuando nos tomamos un café de la olla y calentamos nuevamente el barniz, se suelta el plomo y lo estamos ingiriendo constantemente. Uh-huh. Igual, ollas donde se cocina, donde comemos en algunos platos, pero lo peor de todo es que las comunidades indígenas, las comunidades alfareras, la gente con más necesidad, hace uso de la alfarería vidriada 24/7. Entonces sí. Sus niveles de siempre son constantes, siempre son muy altos. Nada más para dar un poquito de referencia, sí. O sea, es la alfarería, es nada más para que la gente lo entienda bien, es el la alfarería es estas barros, estos vasitos de barro que se hacen que llevan un resane, ¿no? Exacto, lo que los hace brillar es el barniz. Sí. Yo me acuerdo, fíjate cómo era esto, y yo me acuerdo, por ejemplo, en casa de mi abuela, se servía el agua en una jarra de alfarería con un vasito de barro y gustaba más el sabor del agua por el sabor que le daba el material. Porque creo que hay mucha gente que todavía piensa de esa forma, ¿eh? Que el barrito le da le da un saborcito a plomo, cabrón. Pero sí, mucha gente usa este tipo de vasitos y de cositas para el uso diario, ¿no? Así es. Como bien dices, la alfarería, el barro, el cocinar en barro en las casas de las abuelitas y de las bisabuelitas, es parte de la cultura y la tradición de México. Sí. Entonces, es muy difícil deshacerte de ello, ¿no? Vamos a una cocina económica, vamos a comernos unos taquitos en cualquier parte de la ciudad. Todo es en cazuelitas. Todo es en cazuelitas de barro. Sí. Y todo eso es contaminación de plomo para nosotros. Uh-huh. La gente se muere por los altos niveles de plomo en sangre. Los niños pequeñitos, tenemos en México, por cierto, más de 3 millones de jóvenes y niños entre 1 y 15 años con altos niveles de plomo en sangre. Consecuencias para estos pequeños. Los niños chiquitos pueden llegar a perder hasta 5 puntos de IQ en su desarrollo. Uh-huh. Consecuencias son terribles. Son niños que eso equivale a que un niño pueda dormir 2 horas en la noche. Pues es un niño que está desconcentrado, cansado, desatento, malnutrido, sin poner atención a lo que tiene que entender y disfrutar de la vida cuando es niño, y está desarrollando ya enfermedades desde esa edad. Enfermedades que lo pueden llegar a morir. O sea, el consumo, bueno, el exceso de plomo en la sangre, no lo sé, por eso es la pregunta, ¿te puede llevar a desarrollar enfermedades alternas o a potencializar enfermedades por tener demasiado plomo en la sangre? Sí, te afecta a todos los órganos del cuerpo. Principalmente puedes desarrollar problemas renales, problemas hepáticos, cardiovasculares. Las mujeres asimilan el plomo en su cuerpo porque el cuerpo lo confunde con calcio, entonces se descalcifican y vienen problemas de osteoporosis, atrofias musculares y sin fin de enfermedades más. La Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar, ya cifra oficial, que a nivel mundial hay más muertes por altos niveles de plomo que por colesterol. Problema gravísimo. Nada más que el colesterol es atendido en cualquier farmacia, te encuentras un tratamiento, un medicamento y los doctores todos te previenen para que controles tus niveles de colesterol. No así del plomo, no en México, lo cual lo hace todavía un enemigo más peligroso porque sigue estando escondido el enemigo, aunque sabemos que aquí está presente todos los días en nuestra mesa. ¿Hay algún tipo de campaña de conciencia por parte de Pure Earth México? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo podemos ayudar? Trabajamos con las comunidades alfareras,
para poderles enseñar y capacitar cómo producir sus piezas libres de plomo, cómo poderlas comercializar, cómo poderlas llevar, cómo no contaminarse ellos mismos al manejo de los materiales. Trabajamos en bastantes comunidades en el estado de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, y ahora ya estamos trabajando en Tabasco. Uh-huh. Es importante porque al ser la alfarería la principal fuente de contaminación, tenemos que identificar la fuente, trabajar para eliminar la contaminación en la fuente y de ahí ir escalando en todos los escalones de la sociedad para crear conciencia y acabar con el plomo en la mesa. Ya lo creo que hay que acabar con el plomo, digo, por todo lo que nos dices. Se va a hacer un encuentro, ¿no?, de los alfareros libres de plomo. Platícanos un poco de eso. Tuvimos el cuarto encuentro de alfareros el fin de semana pasado, en celebración del Día del Alfarero, en Tlayacapan, Morelos. Un encuentro muy interesante en donde llevamos a 40 de nuestros alfareros de diferentes comunidades para que ellos mismos puedan dar talleres de cómo se hace la alfarería, cómo se preparan los barnices, cómo se manipulan todos los materiales, trabajo de diseño, de pintura y demás. Y logramos tener la visita de 150 alfareros que no están todavía incorporados al modelo de Pure Earth, que es el modelo libre de plomo, lo cual para nosotros fue algo realmente emotivo, realmente motivante para seguir adelante. Hicimos una quema de barro en uno de los hornos que ayudamos a construir a los alfareros, porque es importante comentarte, el barniz para que se elimine de las piezas de barro tiene que ser cocinado a 1200 grados de temperatura por alrededor de 6 horas. Entonces, no todos los hornos en donde hay comunidad alfarera alcanzan esas temperaturas. Nosotros ayudamos a las comunidades a que tengan este tipo de hornos que sí llegan a las temperaturas. Trabajamos con ellos y lo estamos logrando. El decirte lo estamos logrando te va a sonar a muy poquito, pero en un esfuerzo titánico hemos logrado que ya el 1% de la alfarería de todo México sea libre de plomo. Hemos logrado el 1% y eso salva muchas vidas. Ya lo creo, y el chiste es llegar cada vez a más y a más, porque creo que lo que pones sobre la mesa es muy importante, más con los riesgos que nos acabas de poner. Y poco a poco pues se tiene que ir construyendo una nueva costumbre para poder trabajar estas piezas libres de plomo y poder con ello salvar vidas, porque esto, como entendería lo que me estás platicando y el consumo de alimentos en barro, que no es solamente una costumbre mexicana, pues esto es un problema mundial. Es un problema mundial, sin duda. Las fuentes de contaminación son diferentes en cada país. En la India es una fuente diferente, en Bangladesh a los pequeñitos, por ejemplo, hay una cultura para ponerles un maquillaje alrededor de los ojos, que eso permite que los espíritus se mantengan lejos. Pues este círculo de maquillaje negro en los ojos, los niños se lo llevan a la boca y la contaminación es terrible. Las especies en el continente africano y asiático son la principal fuente de contaminación. ¿Por qué? Porque las pintan para que se vean muy coloridas, muy bonitas, muy frescas y sea más fácil venderlas. Pero esa pintura que les ponen es 100% plomo. Ya lo creo, mi querido Agustín. Pues te agradezco mucho, Agustín, por abrirnos los ojos a esto, y por supuesto siempre considera que en este espacio tendrás un lugar para poder hablar de ello. Te agradezco mucho, Agustín Gama, director de la oficina Pure Earth México. Hagamos conciencia de lo que está diciendo Agustín y tratemos de, pues ahorita, en lo que se arregle el problema, no consumir y no beber agua ni comer en este tipo de productos. Te agradezco muchísimo, Agustín Gama. Gracias a ti, un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa, regreso unas notitas, Gustavo Fuentes, Rogelio y Brenda. Vámonos. We'll be right back.
nuestras redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram. Estás viendo Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Después, Noches sin Miedo. Más adelante, Las Noticias con Carla Romero, primera emisión. Solo por Despierta TV. Lo chido es dejar que encuentren lo que les mueve y ayudarlos en cada paso para que alcancen el éxito. Porque es bien padre impulsarlos a salir adelante. Lo que no está chido es que renuncien a su futuro por el alcohol, siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Despierta TV. No te pierdas este lunes por Despierta TV. Las noticias con Carla Romero, primera emisión. Despierta tu voz con Cecilia Solís. Las noticias con Carla Romero, segunda emisión. La buena dosis, el complemento de tus tardes. Terapia de corazón con Nancy Burelo y Laura Ceja. Cierre de edición con Pedro Ferriz. Noches sin miedo. Solo por Despierta TV. Entra a nuestras redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram. Continuamos. Cierre de edición. Hoy, en el Día Mundial del Agua, hay mucho que lamentar en la Ciudad de México. El sistema de agua potable es una catástrofe. Rogelio, adelante. Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y según la UNESCO es un derecho que todas las personas debemos tener, pero esto asegura que puede dar paz y seguridad en el mundo. Pero la cuestión en México no es así, y menos en la Ciudad de México, en donde hoy un día hay fugas y otro día hay más fugas de agua en las calles. Y es por eso que hoy no hay nada que celebrar. La principal red de agua potable de la Ciudad de México parece manguera completamente picada, en donde las calles llegan a ser verdaderas albercas o ríos, los cuales son miles de litros desperdiciados. Las manifestaciones por falta del agua son cada vez más frecuentes en la Ciudad de México y Estado de México, en donde el vital líquido no llega a los hogares de las personas, trayendo severos problemas a las comunidades. Y por parte del Cutzamala siguen las cosas peores. Ahora las presas que abastecen al sistema Cutzamala se reportan al 36%, una cifra histórica, la cual es la más baja de todos los tiempos. Pero eso sí, las presas que abastecen a este mismo igual están en una emergencia hídrica. Para hacer esta reflexión del problema de falta de agua que estamos viviendo. Aquí en esta calle, en Iturbide, en Santa Rosa Xochac, con varios vecinos que llevan 6 meses con problemas de agua. ¿Por qué? Primero, porque el gobierno no ha atendido el tema, no ha hecho las obras suficientes.
para que no tengamos este problema. Por ejemplo, para que no se desperdicie el 40% del agua en fugas. Por otro lado, porque no se han hecho obras y sistemas de captación de agua de lluvia suficientes en esta ciudad y son urgentes. En este Día Mundial del Agua no hay nada que celebrar. Más bien, hay mucho que reflexionar, pero ante todo, mucho que hacer. Informó desde la Ciudad de México Rogelio López, Despierta TV. Gracias, mi querido Rogelio. Y tenemos ya en la línea a Gustavo Fuentes, el hombre de las finanzas. Gustavo, buenas noches. Hola, Pedrito, muy buenas noches. Como siempre, todos los viernes estoy contigo y tu amable audiencia que nos recibe amablemente en sus hogares. Hoy vamos a platicar un poquito, Pedro, sobre la decisión del Banco de México de bajar las tasas el día de ayer. Sí, vi la nota y lo único que me pareció fue inconcebible. Es el único banco central, por lo menos de que yo sepa, que en estos momentos ha decidido bajar las tasas de interés referencial. Fíjate que Brasil y Turquía también hicieron algo parecido, pero en concreto en el caso de México, Pedro, nosotros tenemos una alineación directa con la Reserva Federal. Sí. Los Estados Unidos, las tasas se mantuvieron sin ningún movimiento porque la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos siguen viendo que la inflación se les ha salido de las manos y que el tema de la transitoriedad de la misma pues es inexistente. En México, el día de ayer, el Banco de México tomó la decisión de recortar un cuarto de punto las tasas, de 11.25 a 11 cerrados, pero señalaban en su comunicado que tienen expectativas de que la inflación va a seguir en aumento, lo cual a mí me parece una incongruencia, ¿sí? El día de hoy dan los datos de que la inflación subyacente va en aumento, al igual que la inflación. Entonces, ¿dónde está la lógica de realizar un recorte de tasas el día de ayer cuando la inflación apunta a la alza, Pedro? Eso sale de cualquier contexto, de cualquier libro de texto de economía. Entonces, no entiendo el juicio que asumieron dentro del Banco de México y ese recorte de tasas, créeme, que de entrada se ve que es muy poco, pero puede costar una bronca. Y no digo otra cosa por respeto al público. Pues puede costar que entremos nuevamente en un vórtice inflacionario. Digo, si mis clases de economía no estaban mal, porque a esto le tienes que subir el aumento al salario, el aumento a la canasta básica, como bien lo dices, la inflación subyacente, y de ahí suman el recorte de las tasas de interés, pues te dan una receta caótica. Pues mira, lo que apunta en sí, y probablemente esté yo especulando en un área que no me corresponde o no me competa, a que el Banco de México se sometió a presiones políticas y no a decisiones completamente relacionadas al tema económico, Pedro. Entonces, ahí ya esa cierta autonomía que gozaba el Banco de México desde hace, no sé, 2 o 3 décadas aproximadamente, se empieza a resquebrajar y comienza a generar esa duda razonable, Pedro, porque te repito, en cualquier libro de texto, cualquier estudiante de economía te va a decir lo mismo, o sea, es incongruente que bajen tasas cuando la expectativa de inflación es a la alza. El día de hoy eso es ratificado, la inflación subyacente sube. Ahora, y aparte nosotros hemos logrado del movimiento de la política en el Banco de México. Nosotros hemos controlado la inflación en gran parte por esta ¿cómo le decimos? Este seguimiento que le estamos llevando a los Estados Unidos en términos de tasas de interés, y hemos logrado controlar la inflación, que ahorita, ¿en qué la tenemos la inflación, Gustavo? ¿3? 4.75 la subyacente el día de hoy. 4.75, y con estos cambios, ¿te gusta que para la próxima semana estemos en 5.25? Mira,
El tema no va a ser que estemos en 5.25, Pedro. El tema va a ser que se les vuelva a salir de las manos el próximo mes y que los datos reflejen que la inflación no ha sido controlada. Pero eso va a pasar, Gustavo. Digo, vamos, en cualquier libro de finanzas te diría que eso va a pasar y que la inflación puede llegar nuevamente a un, como te dije, a un vórtice inflacionario en donde se nos dispare la inflación y lleguemos a niveles de inflación del 9-10%. Y mira, el objetivo del control de la inflación al 3%, Pedro, yo lo sigo viendo muy, muy lejano, por lo menos para este año. Probablemente en 2025, si las cosas se hacen bien, podría entrar dentro de ese rubro, de ese 3%, que es lo que está buscando el Banco de México, esa meta inflacionaria. ¿Será que están muy confiados con las remesas, Gustavo? ¿Están demasiado confiados con el tema de las remesas, del ingreso de dinero por parte de los dólares que envían los migrantes desde los Estados Unidos, que hasta eso ha sido una contención importante para que se nos dispare el peso y haya reservas de dólares en el banco? No, Pedro, por ahí no va la onda. El tema es directo, o sea, la inflación es un cáncer. Sí, bueno. Y lo tienes que controlar. Y la manera de controlar lo que ha tenido ahorita el Banco de México ya ha sido buena, aunque a destiempo, te lo he dicho muchas veces, la actuación de los bancos centrales cuando el tema inflacionario en el mundo... A ver, pero lo que yo quiero es encontrar un razonamiento, del Banco de México, porque yo no lo encuentro. Entonces, no lo hay, Pedro, no lo hay. Es aquí donde digo, a ver, pues quiero pensar como ellos están pensando para poder sustentar la reducción de las tasas de interés. Y pues francamente no lo veo, al igual que tú, pero sí nos puede llevar esto a un aumento. La única razón que, te repito, estoy especulando, es una cuestión meramente política a la que obedecieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México para asumir una reducción en las tasas. La inflación está controlada, eso es mentira, no solo en México, sino en los Estados Unidos, que al ser nuestros vecinos y nuestros socios comerciales, nos tiene una afectación. No está controlada la inflación. Y de repente, recortar las tasas cuando tu vecino hace unos días dijo, no, nosotros nos quedamos todavía porque la inflación no la tenemos ni siquiera cercana a ser controlada. La hemos medido, la hemos llevado, perfecto, pero no está controlada. Entonces nos aguantamos y seguimos con nuestra tasa. Y en México asumimos una postura completamente opuesta cuando los números no correspondían a ese descenso de tasa, Pedro. Entonces, yo quiero pensar que es más una cuestión política a la que respondieron los integrantes de la Junta de Gobierno. Y bueno, todo tiene un precio espero que más adelante no equivocarme en lo que te acabo de decir. Una cuestión política que va a tener un precio económico en nuestro país dentro de los próximos 6 meses. Así es, Pedro. Bueno, así es. Pues estaremos pendiente de ello. Mientras tanto, échate una serie de Netflix, hermano, y aprovecha que el aguacate sigue barato. Unas tortas de aguacate. Perfecto, Pedrito. Te mando un abrazo a toda tu audiencia y nos estamos escuchando la próxima semana. Siempre mi cariño, Gustavo Fuentes, gracias por tantos años de amistad. Es mutuo, Pedrito. Te mando un abrazo, hermano. Vámonos a los resbalones de la semana, mi querida Brenda Mejía. Tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo. Y nunca, nunca me ha fallado. Mire, güero, para acabar pronto, me llamo Benito Juárez. Y me gusta que me digan el benemerito de las Américas. Y para que le quede más claro, yo no dejé el ejército para andar allá haciendo amistades, sino para andar haciendo un chingo de dinero. Para que no haya pedos entre usted y yo, váyame diciendo sargento o señor y su chingada madre. Ya ve que yo estaba viviendo en Kiosco Morisco, pero yo rentaba, no era mi casa. ¡Ahorita! Yo apenas compró el terreno, el señor apenas lo compró, yo rento, yo soy rentera, yo no tengo nada que ver. ¿A dónde me voy a vivir? A Milpalta, Xochimilco, Tlaxcala, Tepoztlán, Tepoztlán, Xochimilco o Coajimalpa. A ver cuál gana. Pero no cuando la señora diga, o cuando sus pinchos calzones, bofos de ella que se los da a los viejos allá, las pinches cantinas para prostituirse. Yo quiero, yo no, yo,
Yo quiero pedir, una cama. ¿Se puede pedir una cama? Quiero pedir una cama. ¿Me pueden? Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. Lo pido de corazón. Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? ¿Nasa? Su puta sí madre. Procede. Me están ¿verdad? Dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Vamos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí. Va. Y recuerda, si cada día en el trabajo vas a cagar al menos durante 10 minutos, al final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. Síganme para más consejos laborales. Ya se la sabes, viernes y ya nos vamos. Ay, quédese con mi banda El Mexicano y diviértase. Y el último apaga la luz. También el domingo me enredo con quien me quiera bien. El viernes me desvelo y el sábado también. El domingo me enredo con quien me quiera bien. ¿Sabe? El último apaga la luz. Yo soy Pedro Félix Híjar. Los veo el lunes. Y recuerde, dicenlo. Hagamos historia. Señor presidente, yo te respeto mucho a ti. Entra en nuestras redes sociales, dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.